Este martes 30 de enero, bajarán las vírgenes de Copolla. Las tres imágenes marianas visitarán alrededor de 40 domicilios de Tuxtla Gutiérrez. El día 30 de enero de este año, pues es la tradicional bajada de las Madres Santísimas de Copolla a Tuxtla. Viene a celebrar la festividad de la Santísima Virgen de Candelaria en casa de sus priostes y sus mayordomos. Así el día 30 inicia con la bajada, llega a casa de los priostes Madres de Espera y ya la celebración de la Virgen de Candelaria pues va a ser en casa de su primer y segundo mayordomo en el barrio Hidalgo. La que es denominada como la fiesta más larga de México se mantendrá hasta el 17 de marzo, día en que las imágenes conocidas como Copollitas regresen a su destino en la comunidad perteneciente a Tuxtla Gutiérrez. El recorrido de este año es hasta el día 17 de marzo, inicia el 30 de enero y en las pedidas son alrededor de 40 domicilios que va a visitar la Madre Santísima. En Terán, San José, Real del Bosque, en las colonias aquí de Tuxtla Gutiérrez, San Juan Sabinito, los barrios San Francisco, Santa Cecilia, entonces el barrio Jujuy, Niño de Atocha, va a estar la Madre Santísima. Para llegar el día 17 de marzo, saldrá del barrio Hidalgo hacia Copolla, retorna nuevamente. Esta actividad tendrá lugar desde las primeras horas del martes 30 de enero y se partirá de la casa del presidente de festejos, ubicada en el ejido de Copolla, para partir de ahí y hacer el recorrido a pie como dicta el costumbre. La celebración de la Madre Santísima de Copollita pues es una celebración de antaño que nos han heredado nuestros antepasados, los barrios de Tuxtla, gente de hace muchos años que lo recibía. Es cierto que ha cambiado mucho la tradición, en efecto, pero no en la manera que podamos preservar las tradiciones y costumbres en la medida de los medios que tengamos a nuestro alrededor, ya que Tuxtla pues, se ha urbanizado, pero dentro de esa urbanización está todavía la esencia de la fiesta indígena, que es de la fiesta de la Virgen de Copolla. Se ha investigado y documentado que esta tradición tiene más de 300 años y hasta la actualidad se mantiene en la memoria del pueblo zoque tuxtleco. Invitaron a la ciudadanía a acompañar a las vírgenes en su primer bajada del año, la cual se realizará este 30 de enero. Entonces es una celebración que a los zoques de Tuxtla le llena mucho porque es una de las celebraciones muy importantes para los zoques. Sí, los que gusten acompañarnos, pues el día 30 en casa del presidente festejo sería la cita a partir de las 9 de la mañana en punto para ir en el contingente. Pues si se sienten mal, la recomendación es ir con cubrebocas para no contagiar a las demás personas y ser muy responsables cada uno en su higiene. Alerta Chiapas, Eric Chandomil.